Hoy ya tenemos lo que es una clase de programación de base de datos. Entonces, vamos a empezar con lo que nos indica nuestra agenda. Introducción a las bases de datos, tipos, aplicaciones y ejemplos, solo correspondiente a esta semana, nuestro tema. Y ya también tenemos la actividad que es realizar una evaluación gráfica acerca del significado de las bases de datos, o sea, los diferentes conceptos básicos y su clasificación. Vamos entonces, para esto contamos con lo que es dentro de la información que vamos a necesitar, es el contenido del blog. Base de datos, introducción. Ya les dejaré el enlace en el grupo para que puedan ir directamente al blog y utilizar la información. Vamos a analizar aquí, ¿verdad? El tema de datos es un poco amplio, abarca la información clasificada y organizada. Pero ¿cuáles son los elementos básicos? La base de datos. En este caso, aquí tenemos el dato y la información. Son dos cosas muy distintas. Ustedes la van a leer aquí en el blog, ¿verdad? Para esto, información para que ustedes la lean y la analicen. Dato es un hecho aislado, es un valor aislado que no tendrá un sentido, ¿verdad? Un sentido semántico para enviar o transmitir un mensaje. Solamente lo va a poder hacer con un valor específico. Puede ser un valor, puede ser un número, puede ser una letra. No sabemos de qué se trata o en sí darle mucho sentido a ese conjunto de valores. Pero cuando ya hablamos de conjunto de datos que están tomados, ¿verdad?, para poder proveer un mensaje para una toma de decisiones, para resolver un problema, que los usuarios tengan acceso la información, este conjunto de datos, ¿verdad? Se denomina así información. Es la información, es el conjunto de datos ya relacionados entre sí que tengan para enviar un mensaje, un sentido semántico. Existe para lo que es el contenido, lo que contiene el tipo el dato o la información. Tenemos varias maneras de representar según su contenido la información a través de caracteres. Cuando hablamos de caracteres en el término informático, a un valor, ya sea un dígito o ya sea un objeto o el mismo espacio. Correspondiente a que estos valores no pueden ser procesados ni calculados. Es un tipo de carácter, le puede decir que es un estándar. Realizar datos hasta cierta cantidad. Los numéricos son valores en sí que puedes tú utilizar, ya sean enteros, reales o diferentes, dependiendo de lo necesario, vayas a utilizar los valores numéricos. Aquí ya se lo puedes procesar, operaciones matemáticas, de acuerdo a lo que uno necesita. Los tipos de datos booleanos, que son, representan valores lógicos, de verdadero y falso. Algunos de los tipos de datos que son también, en este caso, un fragmento, lo que no de bastante tipo de clases de información que pueden haber. Hay información tipo fecha, tipo hora, acción o memo o texto. Entonces, es una gran cantidad de tipos de datos que pueden existir, que se pueden guardar y almacenar. Para entender la base de datos hay que entender la estructura o la manera jerárquica de valores. Entonces, tenemos el valor más pequeño de la información, es el código binario. Bits es un 0 o puede ser un 1. De ahí el conjunto de bits va, ¿verdad?, lo que es un valor hexadecimal o un valor que representa un carácter o un dígito. Eso se llama carácter, ¿verdad?, que ahí es representado un punto.
ordenado de caracteres se denomina campo. O sea, ya la información que vamos a ir guardando se la estructura y se denomina, ¿sí?, los registros, que es un conjunto de campos ordenados y relacionados entre sí. Que puede ser, por ejemplo, el inicio de sesión. Cuando llenamos un formulario, también puede ser un registro. Y los archivos se entiende como un organizador de registros. Cuando queremos que esta información tenga varias personas o varios clientes o varios productos, entonces usted va pegando registro por registro. Eso se llama archivo. Y llegamos ya al concepto de base de datos. Es un conjunto de datos organizados y relacionados con un tema. La base de datos puede estar compuesta por una o más tablas o archivos que guardan relación entre sí. Ustedes saben estos conceptos acerca de lo que son bases de datos, que los conforman a través de conjuntos de tablas o ficheros o archivos que también se denominan diversas actividades. Por ejemplo, crear ingresos, consultas, formularios, informes. Entonces analicen el contenido acerca de las operaciones que pueden hacer a través de las bases de datos, de los archivos y de los registros. Más abajo tenemos esta información que les propongo acerca de los tipos de base de datos. La clasificación de dos grupos, en este caso el grupo que dice según su variabilidad, o sea, las bases de datos según su variabilidad de datos, según su contenido. Aquí hay una para que me lo puedan también gráfico en su organizador. Habilidad, base de datos estáticas, base de datos dinámicas. Según su contenido tenemos bibliografías, textos, directorios y especializados. Dentro de los ejemplos de base de datos tenemos bibliotecas públicas, registros de transacciones, historial médico, etc. Aquí tenemos ejemplos de base de datos. Registro de transacciones, una transacción comercial, como les decía, un conjunto de archivos que se relacionan entre sí para que conformen una base de datos. Por ejemplo, para una comercio, para una transacción comercial, tenemos los productos, tenemos los clientes y tenemos los proveedores. Son entre los dos o entre los tres. En este caso, se relaciona el producto con el cliente, se relaciona el producto con el proveedor. Entonces aquí tenemos un análisis de lo que puede llamarse una base de datos. Sigan ustedes entonces leyendo y empapándose de lo que es tema de las bases de datos.